Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. Y esta noche está aquí con nosotros en Amuna TV, Salomón Lerner Gittis. Él es, como todos sabemos, un impulsor de movimientos democráticos, impulsó Transparencia, impulsó el Foro Democrático, impulsó la candidatura de Humala. Es una persona, en mi opinión, llena de peruanidad y estamos muy contentos de tenerlo aquí en la Muna TV y sobre todo en Conversando. Salomón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel, por la invitación. No, gracias a ti. Les cuento que yo hablé con Salomón hace unas 5 semanas, lo invité, y él me dijo, Manuel, hablemos en un mes porque estoy viajando. Y exactamente un mes después, casi a la misma hora, tuvo el gesto y la consideración de volverme a la llamada y decirme, aquí estoy, cuando quieras, vamos con la entrevista. Así que, Salomón, a nombre de la Mula y del mío propio, gracias por esa deferencia y por esa consideración y sensibilidad hacia estos aspectos mediáticos. Salomón, me llama la atención la manera tan inquieta como te mueve a ti la sensibilidad peruana en función de proyectos para hacer futuro. Y antes de hablar esto, te quiero hacer una pregunta anterior a este tema. ¿Cómo llega tu familia al Perú? Mi familia es de un origen bastante humilde, de la Europa del Este, especialmente mi madre, rumana, campesina, ¿no?, que viene entre el 32 y 33 al Perú, con toda su familia, a buscar fortuna, como se decía en aquellas épocas, y mi padre, también un hombre de pueblo, pero de una ciudad muy alejada de las capitales, que también con sus hermanos emigran al Perú a través de amistades que tenían acá entre el 30 y el 31, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo ya soy un oriundo peruano de pura cepa, ¿no? Exactamente. Tú fundaste Transparencia, ¿verdad? Yo diría que anterior a Transparencia, un grupo de peruanos forma Foro Democrático, uh-huh, como un lugar en donde podríamos debatir lo que en la realidad no se podía hacer abiertamente en el país, que era el debate político en aquella época, ¿no? Fundamos Foro Democrático en el año 92 al 93, en pleno autogolpe del presidente Fujimori, y luego de Foro Democrático se desprendió la necesidad de formar un grupo que pudiera fiscalizar procesos electorales, capacidad política en los partidos políticos, y eso se hizo luego con la Asociación Civil Transparencia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Transparencia? Yo en Transparencia estuve casi desde el año 94 que se funda hasta prácticamente el año 2002, 2003 aproximadamente. Pasé, digamos, de ser un miembro del Consejo Directivo hasta asumir la presidencia del Consejo Directivo de Transparencia. Claro, porque yo me acuerdo cuando yo a veces venía al Perú, tú eras el presidente de Transparencia, me acuerdo muy bien de eso. Cuéntanos un poco de tu vocación social, yo diría que incluso política, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, yo he sido un convencido de la participación de los ciudadanos en la vida del país institucionalmente y políticamente. Desde la universidad he tenido una participación, fui presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería Industrial, en la UNI, y desde ahí he ido formándome como un partícipe de la vida política en el país, ¿no? Luego salí de la universidad y he estado actuando tanto como empresario, pero siempre con la posibilidad de llegar más hacia los sectores políticos, sociales en el país, ¿no? Y esto es lo que me ha caracterizado en mi desempeño en casi toda mi vida, digamos, activa. Ahora, tú has tenido una mirada de cercanía, por decirlo de alguna manera, con el movimiento de los cuatro suyos, con Alejandro Toledo cuando gobernó el país, o quizá antes, y con Humala. Entonces, tú vamos a hablar de las tres cosas, sería demasiado para la entrevista, pero te quiero hacer una pregunta un poco que es también una curiosidad. ¿Cómo conociste a Ollanta Humala? Bueno, yo lo conozco a Ollanta en los meses casi a finales de noviembre del año 2005, por una cosa casi anecdótica, ¿no? La comunidad judía del Perú tenía ciertos reparos en el discurso que Ollanta Humala estaba dentro del inicio de la campaña del proceso electoral del 2005-2006. Y estaba yo como encargado de la Oficina de Relaciones Humanas de la colectividad judía acá en el Perú,
y me pidieron que me acercara a este candidato para tratar de aclarar algunos términos de lo que él se expresaba en los mítines políticos o en alguna reunión. Y esa fue la forma como tuvimos el contacto con Ollanta, y él ahí me manifestó que no había ningún tipo de intencionalidad antisemita en sus formas de expresarse. Convenimos en que algunos términos podrían herir la susceptibilidad de los judíos. Él aceptó que habría que hacer un cambio, lo hizo los cambios, y tuvimos la primera reunión con miembros de la comunidad judía para conocernos y poder expresarnos qué es lo que pensábamos también nosotros del país como miembros de esta colectividad. ¿Y qué opinión te dio ese primer Ollantumala? Bueno, creo que un político con deseos de llegar al poder, un hombre decidido a luchar por sus ideas, muy convencido de que había necesidad de un cambio en el Perú y que sobre todo había una necesidad de cambiar la correlación de la participación en el Perú. Y él hablaba mucho sobre la inclusión social, que ha sido el tema que ha sido, digamos, mayoritariamente impulsado en sus campañas. Una pregunta un poco de orden psicológica. ¿Qué te conectó con él? Porque, déjame decirlo en otro contexto, evidentemente con gran respeto hacia el presidente Humala, en esa época más bien Humala aparecía como una persona contra sistema, por decirlo de alguna manera. La gente tenía cierto temor y tú, de manera sensible y audaz, tuviste al parecer una mirada distinta y ambos se acercaron y finalmente emprendieron conjuntamente un proyecto. La pregunta es, o sería, o hubiese sido, ¿cómo así creíste en él? Yo creí en él porque, indudablemente, como tú mencionas, podía ser un candidato antisistema, contestatario, pero esas son quizás herramientas que uno utiliza en un proceso político. Pero lo fundamental del conocimiento que yo tuve al poder conversar con él y conocer de él algo, es su sensibilidad social. Él les hablaba a estos empresarios de la comunidad que uno de los grandes afanes de él es que él creía necesario que los trabajadores peruanos tuvieran mejores condiciones de vida, ¿no? Que por qué no darles una mejor participación en el salario a los trabajadores para que también pudieran gozar un día de descanso, un sábado o un domingo, poder ir a un cine, poder ir a un parque con sus niños, poder tener una distracción que los saque del entorno casi real de los 7 días de trabajo y poder también tener una calidad de vida diferente. Sí, eso me impactó muchísimo, que una persona pudiera estar pensando en que el país necesitaba un mejor salario, un mejor poder adquisitivo para que todos tuvieran una mejor calidad de vida, que sería mejor para un país con paz social, sin violencia, ¿no? Creo que eso fue lo fundamental que me inspiró ver a un hombre joven, un hombre decidido a luchar por estas ideas, ¿no? ¿Y se hicieron amigos, se hicieron socios políticos? ¿Cómo ha sido esta relación en aquella época? Sí, en realidad él en esos momentos me pidió que lo ayudáramos, si yo tenía otros conocidos, otros amigos conocidos, que lo ayudáramos. Y yo le dije, bueno, Ollanta, ¿en qué te podemos ayudar? Bueno, y entonces él me dijo, mira, estamos casi a diciembre de 2005, a 5 meses del proceso electoral de abril, donde él compitió con el que fuera presidente Alan García, y me dijo esto, mira, nos falta la fórmula presidencial, nos falta el plan de gobierno, nos falta los parlamentarios que nos van a acompañar en las listas, nos falta el logo, porque no había partido político. Entonces, los primeros días de diciembre del 2005, pedí a un grupo de peruanos que tuvieran esta voluntad de acompañarnos y logramos, digamos, hacer un plan de gobierno. El mes de febrero, lanzamos el 22 de febrero el plan de gobierno de la gran transformación que se inicia en esa época, y tuvimos un logo y pudimos armar un grupo parlamentario que quizás no fue lo más eficiente posible. Hubo divisiones de un inicio porque tuvimos prácticamente que acoplarnos a otro grupo político para poder participar en conjunto con Unión del Pueblo Peruano en aquella oportunidad. Y luego tuvimos esto, un plan de campaña política muy dura, muy difícil, con un gran político como lo ha sido Alan García en todas sus campañas, donde él resalza sobre todo el flor o la capacidad de
de que la gente lo entienda mucho más rápido que otros peruanos, tiene una gran oratoria, y ahí hubo un enfrentamiento en donde por 2 puntos de ventaja, otros dicen por la intervención de otras personas, no llegaron al poder en la primera participación, ¿no? Bien, vamos a hablar en el segundo, tercer y cuarto bloque de otros temas vinculados a tu visión del Perú, Salomón, pero permíteme continuar con estos temas propios de la campaña de Ollantumala. Tú pasaste entonces a ser algo así como el factotum, tú y este grupo de gente que estaban con ustedes, no solamente programática, sino de la propia campaña electoral. ¿Te fue difícil ser jefe de campaña? ¿Habías tenido esta experiencia? No, en la primera oportunidad no estuve como jefe de campaña. Yo estuve como asesor en la campaña presidencial, pero no fui el jefe de la campaña. Yo recientemente, en la última campaña, sí he estado como jefe de campaña del candidato, ¿no? ¿Y cuál fue tu análisis para hacer una campaña políticamente hablando tan exitosa? Política electoralmente hablando. Yo creo que hay que tratar de que la campaña política sea el reflejo de lo que las grandes mayorías en el país desean, ¿no? Y creo que es la capacidad de poder entender las encuestas, los focus group, la manera de entenderse con el pueblo, ir a conversar con ellos y conocer qué es lo que realmente están queriendo que haya en los cambios en el país. ¿Y cuál era la más importante preocupación de ustedes en la campaña? En términos adversos, eventualmente adversos. Yo creo que lo más adverso era la sistematización de campañas contrarias a la nuestra, poniendo al candidato como un candidato fuera del sistema, un candidato que sea populista, un candidato que no tenga un plan coherente de salida, un candidato que quiera romper con unas reglas de juego establecidas en los últimos 18, 20 años, ¿no? Y esa creo que fue nuestra mayor preocupación. Es decir, la imagen que daba el propio Humala. Probablemente Humala y probablemente su propio plan de gobierno, los propios elementos o personas políticas que estábamos acompañándolo, que no eran pues de los grupos, digamos, que manejan los medios de comunicación, los grupos mediáticos, de una gran coincidencia con este grupo, ¿no? De cómo trabajaron para que Humala sea después elegido presidente de la República y de otros temas vinculados al país, hablaremos en el segundo bloque conversando. Vamos a una pausa y volvemos.